Buenas tardes, comunidad estudiantil. Soy Janet Márquez y bienvenidos a esta cápsula de la programación de GEST Media. Hoy les hablaré sobre el autocontrol emocional. ¿Pero qué es el autocontrol emocional? Como su nombre lo dice, es el control de nuestras propias emociones o sentimientos. Podemos darnos cuenta de la falta de autocontrol emocional cuando estamos expuestos a una situación en la que actuamos por impulsividad. Para entender mejor el autocontrol emocional, les daré algunos ejemplos. El día de hoy me encuentro feliz y por ello decido hablarle a una amiga y le invito a tomar un café. Pero transcurren las horas y se acerca la hora de verla para salir y en mí entra el deseo de ya no querer salir con ella. Entonces, estoy mostrando que no tengo un autocontrol emocional, porque al sentirme feliz, yo tomé una decisión que probablemente no quería, solamente por sentirme feliz. Otro ejemplo, estoy enojada porque mi novio le dio like a una chica en Instagram. Mi emoción hará que le reclame o que lo termine. La decisión que yo tomé será a raíz de la emoción o sentimiento que está presente en ese momento. ¿Qué debo hacer ante una situación en la que la emoción es fuerte y no la puedo controlar? Es muy frecuente que esta emoción sea negativa. Es importante detectar qué estoy sintiendo en ese momento y despejar mi mente. En el ejemplo número 1, estoy feliz y para evitar tomar una decisión que no quiero, puedo hacer otras actividades, como leer, escuchar música, dibujar u otras. En el ejemplo número 2, tenemos una emoción negativa, en la que actuaremos más impulsivamente que la primera. Estoy molesta con mi novio y para tener el autocontrol de no hacer algo de lo que me puedo arrepentir, la mejor opción será despejar mi mente, saliendo y haciendo ejercicios de respiración. En la cápsula anterior les hablé del autoconocimiento emocional. Y ese tema va de la mano con el autocontrol emocional. Porque para poder tener el control de nuestras emociones, es necesario primero conocer qué es lo que causa nuestras emociones. Tips para el autocontrol emocional: hacer ejercicios de respiración y distraerse con alguna actividad que les guste hacer mucho. Desgraciadamente, las redes sociales carecen de un autocontrol emocional. Hoy en día conocemos el famoso hate en redes sociales, donde se es criticado todo lo que no es aceptable según el pensamiento y criterio de cada persona. Como en cada cápsula, les voy a dejar una actividad. Van a subir como publicación una fotografía de la plataforma de la red social que consideren que carece más de un autocontrol emocional. Ya saben que la pueden subir a Instagram o a Facebook con el hashtag y en redes sociales que aparece en pantalla. Y es opcional si quieren escribir el por qué creen que le falta autocontrol emocional. Fue un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por su atención y espero verlos pronto en la siguiente cápsula.